Así estamos listos, vamos a comenzar con la rueda de prensa de Monchi Fernández. Así que cuando queráis, podéis hacer las preguntas. No, no vais a xogar. Vai a ser dado de alta Robbie Hamel, como xa anunciamos o principio da semana. Por lo tanto, ter 12 fichas, pois, o que vai estar, Robin, no seu posto. Sí, bueno, es lógico que ocurra, ¿no? Cuando se retira un jugador como Bernard Hopkins, ¿no? Porque si lo analizáramos o analizamos los datos, lo que pasa es que la cercanía a él, ¿no? Y haberlo tenido aquí los últimos dos años y estos meses, pues hace que sea uno de los nuestros, ¿no? Pero si analizas su trayectoria, realmente estamos hablando de una leyenda, sin ningún tipo de dudas, por el número de años que ha jugado en la CB, el número de partidos, la cantidad de estadísticas en las que es histórico, ¿no? Me preocuparía que el equipo estuviera distraído, pero el equipo ha entrenado toda la semana sabiendo, y entrena hoy y mañana otra vez, claro, sabiendo que tiene un partido muy, muy importante el sábado, ¿no? Mañana por la noche. Entonces, que ocurra fuera del equipo es normal. Dentro del equipo hemos trabajado a muerte para preparar este partido. Sí, moito, moito, con moitas gañas. Claro, moito tempo parado, non? Pois onte preguntaba que canto tempo facía que non facía 4 adestramentos seguidos, non? Dicía que xa non o lembraba, non? Facía moitos, moitos meses, non? Entón, ele é un animal de baloncesto, está todo por debutar e por xogar. Está a caecer a moitos equipos, non? Sobre todo no principio de liga, cando contratas tanta xente nova, non? É necesario que pase o tempo para ter unha liña de continuidade, non? Pero sí é certo que teñen momentos boísimos e outros non tan bons, pero como lle acaezo o Bluesens Monbus, como lle acaece o Barcelona Regal. Outro día o adestrador do Barcelona dicía que sabían que os primeiros 4 meses ian a ser complicados para eles, non? Calquero diría, despois de ver o xogar onte en Moscú. Pero O que che quero dicir é que todos os equipos teñen eses altibaixos, non? Sobre todo agora, porque hai moitas caras novas en moitos dos equipos, non? Se exceptúas o millor o Madrid ou tal, hai moitísimas caras novas en case todos, e entón, pois, o paso do tempo é necesario para que as pezas encaixen e para que o xogo acade unha continuidade. Zaragoza sirve como toque de atención para saber o que non se debe hacer, sobre todo, quizá, pérdidas de balón e concentración. La próxima pregunta me la haces en inglés, ¿no? pues tiene que ser un toque de atención, tiene que ser un toque de atención. Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra realidad. Nuestra realidad dice que tenemos que trabajar a saco los 40 minutos si queremos tener la opción de ganar los partidos. Si no lo hacemos, si hay 20 minutos en los que estamos relajados, pues no competimos y perdemos por 20, como así fue, ¿no? Pero igual que cuando ganamos, y los elogios son muchos y los calificativos son grandilocuentes, la respuesta tiene que ser seguir trabajando, pues cuando las cosas no van tan bien, pues la respuesta tiene que ser la misma, ¿no? Seguir trabajando. Y en ese aspecto, pues el equipo es consciente, no hace falta que se lo diga yo, de que las cosas se pueden hacer mejor, que como lo hicimos en Zaragoza, ¿no? Y ojalá sea el único borrón que haga este escribano, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Porque perder, vamos a perder más partidos, como es lógico, ¿no? Pero que no sea porque no has dado lo mejor de ti. Bueno, la realidad del equipo es, el objetivo del equipo, como hablamos al principio de temporada, no puede ser otro que intentar seguir un año más, ¿no? En la Liga Endesa. Pero ese es el objetivo para mayo, ¿no? El objetivo cada día es competir y ser mejor. Entonces, yo entiendo que la gente se ilusione y que tenga expectativas grandes con el equipo. Y debe ser así, y debe ser así. Pero eso a nosotros no nos debe influir para cambiar nuestra dinámica, ¿no? En el sentido de, nosotros solo tenemos una forma de afrontar los partidos, ¿no? Y aquí, lo del último, el penúltimo, tal, es que es todo muy relativo, ¿no? Porque el Madrid, por ejemplo, va invicto y no perdió con el CB Canarias porque le vino Dios a ver. Es decir, cada partido es muy complicado, ¿no? Cada victoria tiene un mérito enorme, ¿no? Y cada vez que ganamos un partido, para nosotros tiene que ser
motivo de fiesta. Pero lo que estábamos hablando es que esas victorias a nosotros nos han costado mucho, mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y tenemos que seguir por esa línea, no hay otro camino. Nosotros hablamos de la defensa como bandera, la lucha, la entrega, el día que está relajado en ese aspecto, pues no podemos competir porque altera totalmente nuestra forma de jugar. No corres contraataques, no eres dinámico, estás sacando de fondo cada vez. Haces una buena defensa, te castigan con un rebote de ataque que te cuesta una falta o te cuesta dos triples, como ocurrió en Zaragoza. Tu estado de ánimo se ve afectado. Entonces tenemos que ser buenos, como digo siempre, y me repito y no me cansaré de repetir, en aquello que no tiene que ver con el talento. La lucha, el esfuerzo, eso es innegociable. Luego que estemos más o menos brillantes, pues si jugáramos como contra Cajasol todos los días, pues seríamos los Lakers, ¿no? Pues me preocupa la nómina de jugadores, ¿no? Pues Raglan, que se incorpora ahora este fin de semana, o sea, mañana estará aquí, que es un grandísimo jugador que todavía no ha debutado con ellos y que les va a dar otro aire. Bernie, Gaitens, Miso, Luis, que es el mejor reboteador ofensivo de la liga y uno de los jugadores con mejor valoración. Barlow, es que es una plantilla que está muy bien hecha. Muy bien hecha y que ya demostraron de la mano de este entrenador de lo que son capaces de hacer. Si no hay más preguntas.